Gracias por estar ahí y gracias por ser parte de esta emisión. En las últimas horas han continuado y les voy a mostrar las dos caras de la moneda. Cubanos que llegan bajo este programa Parol y una cubana que desde la isla me envió un video precisamente preocupada porque su caso no avanza, preocupada porque no sabe qué hacer, preocupada porque está a la espera de respuesta. Y les digo siempre, desgraciadamente aquí uno está de manos prácticamente atadas porque ya una vez que el caso está en USCIS, ni un abogado ni nadie puede hacer algo para agilizar este proceso, más allá de lo que usted puede hacer, que es llamar por teléfono. Recuerde que el gobierno tiene toda la discreción sobre estos casos, que cada caso se maneja de una manera individual y distinta. Miren, por ejemplo, ahora en este video que les voy a poner, llegó este grupo de 6, un grupo familiar de 6 personas, llegó ayer a los Estados Unidos, este martes en la noche, son de Granma. Pero la aplicación se la pusieron a 7. Ahora, ¿por qué aprobaron a 6 y no aprobaron a los 7? ¿Por qué el otro está esperando aún? No tengo esa respuesta. Los familiares tampoco. Pero veamos este video que hay dos encuentros familiares. Uno, este grupo familiar que llegó, un grupo de 6 que llegó bajo este programa Parol. Hicieron el viaje desde Granma, desde el municipio de Campechuela, están aquí y van a ver a un joven que vino antes porque su esposa, a la que los suegros de él que estaban ahí le pusieron el parol, todavía no ha sido aprobada. Dos caras de la moneda para luego mostrarles a esta cubana que desde Cienfuegos está a la espera de su proceso. Miremos. Primeras palabras en el Yuma, bueno, no, ya habla. Oye, pero entró todo ese familión. Sí, con 6, falta uno. ¿Bajo el parol? Sí. ¿Desde cuándo estaban esperando? El día 17, le llegó como en 5 o 6 días. ¿17 de qué? ¿De febrero? ¿Cuándo fue? Sí, 17 de febrero. Sí, aprobaron el 20. El 20 ¿Y el permiso de vuelo cuándo le llegó? El mismo día. Te veo que entraste con una niña, es mucha preocupación cuando se viaja con los niños. ¿Tú? ¿Qué documentos te pidieron? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Y estás feliz de estar? ¿Qué edad tiene la niña? Va a salir Telemundo. No te acuerdas, el papá de la niña que está aquí. ¿Ya? ¿El papá está aquí? ¿Fue el que les puso el permiso? No, nos puso mi prima, pero... Oye, qué prima tan buena, ¿no? ¿Y usted de qué parte de Cuba? De Granma. ¿De Granma? ¿De qué parte de Granma? No me digan de Bayamo. ¿De Campechuela? Así que los granmenses, oriente aquí, oriente en la casa. No, felicidades y bienvenidos. ¿Y a todos se los pusieron el mismo día? Mira, aquí tenemos a este joven que llegó bajo el parol. ¿Desde cuándo estabas esperando? Ya, primero de febrero. ¿Desde el primero de febrero? ¿Cuándo? El 2 de marzo. O sea, te llegó hace 5 días la autorización. Pero me cuentas que tu hija... Mi hija con la beba, que es la esposa de él, está desde el 19 de enero y nada, todavía está desesperada. Cuéntame, ¿pusiste la aplicación el mismo día para los dos? No. A él ver. Se la puso un amigo. Mira tú. Y yo se la puse a mi hija y a la bebita. ¿Qué situación? ¿Qué te han dicho? ¿Has llamado a CBP? Bueno, ya hemos llamado y dice que no, que hay que esperar, que hay que tener paciencia. ¿Y con esa paciencia ahora con el yerno? Con el yerno. Con el yerno aquí en la casa. ¿De qué parte de Cuba? De La Habana. De La Habana. Bueno, felicidades y bueno, bienvenido. Gracias. Estamos en el país de la libertad. Gracias. Gracias y que la hija venga pronto. Gracias a Dios. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Ahí tenían para que ustedes tengan la idea. A este primer grupo, pues fueron 7, entraron 6. A él le aplicó un amigo y entró antes que su esposa, que le aplicó su suegro. Sus suegros le aplicaron a la esposa y a la niña. ¿Por qué entró él primero? ¿Por qué entraron estos 6? Nadie tiene la respuesta. Es como funciona este proceso. Ojalá tuviéramos la manera
de explicarle cómo USCIS tramita todo esto como CBP One, porque me siguen llegando mensajes de negaciones de permisos de viaje, de autorizaciones de viaje, cómo CBP One funciona. Mientras estos hoy están celebrando y hoy llegan a los Estados Unidos todos felices, miren los jóvenes, qué futuro, que les vaya con toda la buena suerte y las bendiciones del mundo. Muy feliz de ver a estos cubanos que logran estar en los Estados Unidos. Vamos a escuchar el testimonio de esta cubana que puede estar como usted y como muchos que están en la isla a la espera de este proceso. Hola, buenas tardes. Me llamo Heisy de Ávila, soy cubana de la ciudad de Cienfuegos, provincia de Cienfuegos. Quería una vez más darle las gracias a Daniel, a Mario, a Willy, a todos los otros abogados que trabajan con ellos, por toda la información que nos brindan sobre este parol. Yo soy beneficiaria, me aplicaron el día 18 de enero, todavía no hemos recibido respuesta, todos aquí estamos desesperados, los que llevamos el mes de enero, ya que no tenemos respuesta. Yo soy una de las afectadas, como dije, somos el día 18, tengo toda mi familia allá, incluyendo a mi único hijo, y no es más que decir que felicitamos todos, a todas esas personas que han llegado con ese hermoso proyecto. Dicho sea de paso, infinitas bendiciones para todos y agradecidos de que ese proyecto haya salido ahora y haya evitado tantas muertes como estaban habiendo y tantas cosas feas que estaban sucediendo en el trayecto de todas las personas que iban cruzando fronteras. Pero una vez más le pedimos encarecidamente que aboguen por nosotros, los que llevamos desde enero, desde principio de enero, desde mitad, desde finales, los de febrero, que no nos han dado respuesta. Hay mucha gente de febrero que ya han tenido respuesta, bendiciones de nuevo, y de marzo que están saliendo ya muchos casos. Conozco personas que han aplicado, a los 7 días les han dado respuesta, de febrero, han aplicado en marzo igual, y nosotros en espera. Solamente le pedimos encarecidamente a ustedes como periodistas, como abogados, que alcen la voz por nosotros y sean la voz de nosotros, sobre todo los cubanos, que somos los que más estamos sufriendo esto por la lejanía de la familia, de los hijos, de los hermanos, de los primos, de los abuelos, de los amigos, de este lado del mundo, y todo el mundo sabe la situación que tenemos nosotros los cubanos. Muchas gracias otra vez y muchas bendiciones para ustedes por siempre tenernos al tanto. No, para mí es un placer, igual que para mí, y puedo hablar con total sinceridad, que para Mario Pentón, que vieron, sufrió el robo de su teléfono celular, por favor, lléguese y déjele un mensaje en sus muros. Sufrió el robo, el asalto en Madrid, donde está de vacaciones, el robo de su teléfono celular. Yo sé que Mallito Pentón es incansable en esta batalla, siempre lo pongo como el número uno. Indira Solís, que siempre recibe mis saludos y por supuesto mi respeto por el trabajo que hace informando sobre todo esto. Tenemos esta misión de poner las dos realidades, los que llegan, porque siguen llegando, los que están esperando, porque hay miles que están esperando, y lo que está pasando con todo este proceso. Vamos a leer algunos de sus comentarios para ir al punto del sitio para encontrar patrocinador. Del 9 de febrero llegan muy pocas personas. Hola, Daniel, ¿qué me aconseja? ¿Pagar la residencia o aplicar por bajos recursos? Porque dicen que se está demorando igual. Tiago, yo no te puedo aconsejar porque no soy abogado. Ahora, como contribuyente, como persona que paga taxes en este país, si tú tan solo estás manejando la idea de aplicar por bajos recursos, es que tienes el dinero para pagar la residencia. Hermano mío, pague la residencia. Pague la residencia. No aplique por bajos recursos. Pague la residencia. Es más, cuando tú pagas la residencia, tú estás desde todo punto de vista con mayor derecho a exigir que cuando tú la haces por bajos recursos, porque hay más investigación cuando tú la haces por bajos recursos. Pero solamente que te estés manejando esa idea significa que tienes los recursos. Y si tienes los recursos, págalo. Esa es mi sugerencia como contribuyente. No te puedo dar un consejo legal. Buenas tardes, Daniel. Todavía en espera por mi hijo del día 14 de enero, dice Odalis.